Mi nombre es Lorena Robles de la Asociación Política Caminemos, soy vicepresidenta, pero también soy coordinadora general de la Asociación de Mujeres Trasciende. Para nosotras, desde esta participación ciudadana, hemos visto con mucha preocupación la participación de las mujeres dentro del evento electoral. Y cuando hablo del evento electoral, estoy hablando de la participación de ser electas en estos eventos electorales, de cómo las mujeres les ha tocado vivir a la hora de ser candidatas, de ser electas en estas elecciones populares. ¿A qué me refiero con esto? Hay muy poca participación real. Cuando hablo real, es en puestos claves dentro de los partidos políticos. En esta ocasión, 30 partidos políticos vigentes, ahorita para el año 23, llamémosle de esta manera, el 58% son afiliadas de estos partidos políticos y son mujeres y son de entre 18 a 25, 30 años. Estamos hablando de una población joven, ¿verdad? Y que lamentablemente las mujeres seguimos siendo esas activistas dentro de los partidos políticos. No hay un compromiso real de fortalecimiento de liderazgo para que las mujeres puedan optar a esos espacios de casillas que sí son posibles elegirlas a la hora de estos eventos electorales. Vimos con preocupación cómo las mujeres sí fueron tomadas en cuenta en diferentes partidos políticos para ser parte de las corporaciones municipales, pero en las casillas no elegibles, de relleno, sin información. Vimos tristemente cómo no fueron inscritas por no tener la información adecuada de qué papeles tenían que presentar para ser inscritas. Fueron llamadas a última hora, solo por llenar requisitos. Y vimos con mucha preocupación también que a la hora de invitar a las mujeres a ser parte de un proyecto político, de un partido político, les dicen, sí, te damos la posibilidad de participar. No es en una casilla elegible, en alguna casilla, pero al sentirse parte o llamadas a ser parte de un partido político, de verdad las mujeres le apostamos porque queremos hacer un cambio, pero resulta que les dicen sí, ¿verdad? Pero con tu propio dinero, ¿verdad? O sea, no, tampoco el partido garantiza las condiciones para que las mujeres corran o participen en las mismas condiciones que los demás. Vimos claros ejemplos en estas elecciones como partidos aún de izquierda y progresistas teniendo recursos para los que van en primera casilla, no jalar a las mujeres que venían en otras casillas. Era como cada quien con su dinero, cada quien con su campaña. Y esto es un llamado a la unidad, a cómo desde los partidos políticos fomentan la participación política de las mujeres, fomentan ese liderazgo, porque son las mujeres las que los llevan a los puestos de decisión. Son las mujeres las que hacen el trabajo interno de los partidos políticos como tal. Acá en Guatemala hay una ley de partidos políticos y hay un reglamento. Acá por cada voto que obtiene el partido como tal, nos dan $2. Nos dan, ¿verdad? Como que fuera de partido político. Les dan $2, ¿verdad? Que sirve para el funcionamiento del partido. Y el 30% es para formación y capacitación. La intención de ese artículo dentro del reglamento es fomentar los liderazgos de las poblaciones subrepresentadas. Pero cuando vemos las candidaturas en cada uno de los partidos, no hay representación de estas poblaciones. Las mujeres no van en primeras casillas, mucho menos mujeres con discapacidad o mujeres con orientación sexual diferente o con una identidad de género o con una mujer viviendo con VIH. O sea, no vemos esas interseccionalidades y mucho menos esas poblaciones subrepresentadas, ¿verdad? No las vemos en espacios de elección como tal. Algunos partidos lo toman, pero los toman o las toman en cuenta como relleno. Insisto, este es un llamado más que toda la institucionalidad de partidos políticos a que incorporen, a que fortalezcan, a que motiven la participación política de las mujeres dentro de sus filas partidarias, porque de verdad las mujeres son protagonistas, son la mayoría de la población, son las únicas que saben las necesidades que se necesitan y que de verdad somos luchadoras y somos conocedoras de cómo implementar las estrategias de vivienda como tal.
nosotras como mujeres hacemos ese llamado, tanto a las mujeres que participan en partidos políticos, ¿verdad?, a que sigan esa lucha, que no se desmayen, que no se frustren. Yo sé que esta campaña que acabamos de pasar fue muy cansada, con pocos recursos económicos, no en las casillas que estábamos esperando, pero fue un ejercicio ciudadano que motiva, ¿verdad?, y que nos deja como lección el poder fortalecer las capacidades individuales y colectivas como mujeres. Tenemos un reto, no solo para las que están dentro de los partidos políticos, sino las que estamos fuera de los partidos políticos, el poder promover esos liderazgos desde las mujeres. Así que nosotras, desde las diversas organizaciones de mujeres y sociales, nosotras nos invitamos e invitamos a todas las mujeres a que seamos parte de este cambio. Y ahora que acabamos de pasar estas elecciones y vemos con mucha complacencia, ¿verdad? Yo en lo personal estoy muy contenta de ver los resultados, ver dos partidos políticos altamente conocidos en Guatemala, pero uno de ellos que no esperábamos y lo vimos con mucha sorpresa, logró llevar 23 candidaturas a diputaciones, ¿verdad? Y de esas diputaciones, 11 son mujeres, y son mujeres comprometidas, ¿verdad?, que vienen del movimiento de mujeres y que estamos seguras que conocen las necesidades, que conocen las políticas que tenemos pendientes de implementación, que han sido parte de la elaboración de esas iniciativas de ley que tenemos engavetadas. Tenemos aproximadamente identificadas 27 iniciativas de ley a favor de las mujeres que están engavetadas, y por contar con un Congreso conservador de derecha, ultraderecha, estas agendas no han avanzado. Estamos seguras de que esta es una esperanza y que podemos en colectividad poder avanzar a favor de las mujeres y poder sacar avantes estas iniciativas.